Hola, muy buenas a todos. Aquí Mr. Metal, estoy con el señor Loncha. Estamos en Sí, ¿qué tal? Terraria. Y bueno, vamos a crearnos aquí nuestro mundo. Vamos a hacer una serie de esto. Vamos a completar el Terraria al 100% como reto. ¡Uy! Y bueno, Yo ese no va a me lo he ser nuestro pasado. objetivo. Nuestro Yo no lo he destino, completado nuestra nunca al misión. 100%. Pero bueno, he llegado hasta el modo hardcore, que es cuando te cargas al muro de carne y te aparecen los bosses hardcore y todo eso. Así que bueno, más o menos sé cómo va el tema. Uy, uy, Joder, qué esos palo. slimes de mierda. Así que bueno, hemos aparecido en un mundo en el que hay... Mierda. Hemos aparecido en un mundo en el que hay... ¿Cómo se llama? Plomo. Vamos a pillar el plomo, por cierto, de tanto que hemos esperado, ¿sabes? Ahí con las pruebas de sonido y eso, de noche se ha hecho. Ve pillando madera. Al menos ya podremos hacernos algo. Y por ahí he visto que había un poco de cobre, así que ahora lo pillo. A ver, Cuidado con la los idea de escalones. esto será subir vídeos más o menos los que se pueda cada semana, pero cada semana habrá un vídeo de esto. Hombre, Para cada así. semana. A no ser Cada que haya semana algo al menos. especial que subir, claro. No, pero quiero decir que cada semana al menos esperamos que hayan varios de estos, claro. Claro. Bueno, de momento la cosa va a ser construirse ahora la casa. Sí, vamos a construir una casa cutre Sí, ya la en la iremos explanada de esta mejorando. misma. Y al menos tenemos. Joder, mira, el gilipollas este se ha quedado aquí encerrado. Genial. Ah, Pues ahora mira, te toca hacer ahí de no lo decorador. matan. Al menos no lo van a matar ahí, ¿sabes? Aún no tengo claro si quiero vivir en la misma casa que tú. Pues mira, no vivas conmigo, mejor para mí, más espacio. No, no, si yo le decía por ver quién construía la casa, señor arquitecto. Yo construiré mi parte de la casa, no te preocupes. Podríamos buscar un árbol gigante para meter ahí la casa. Podríamos. Debajo de los árboles gigantes, abajo del todo, hay cofres. No sé si en todos o en algunos, pero hay cofres. Mira, eso no lo sabía. Por cierto, hay que pillar girasoles, porque los girasoles detenían la expansión de la corrupción, creo que era. Leches se cogen los. Vale. Y vamos a construir esto ya. Girasol. Ven ¿Aquí allí. arriba? Ahí no, porque si queremos hacer mina, pues ahí es una mierda. Ah, bueno, ya. Ven, vamos a hacerla aquí. Uy, me he caído. Aquí mismo. ¿No estás? Que ya voy, que me había caído. Vale, hasta aquí. Quita la tierra esa. Te pareces un montón a L. Sí. ¿Cómo eran las puertas, tío? Uy, Mierda. lagazo. Sí, la gazo bueno. Bueno, ya está. Mierda, ¿tienes madera para hacer puertas? 123. Haz madera, o sea, haz dos puertas. Vale, un segundo, que no, hace mil que no jugaba al Terraria, no me acuerdo cómo va esto. Voy a hacer antorchas. Puertas, puertas. Necesito crear primero el banco de trabajo, ¿verdad? No me acuerdo. Ah, Mierda. ah, Joder. Se me había lagueado ah, esto ah. y genial. ¿Pero qué? Oh, Dios. ¡Qué asco de Cuidado. Times! ¡Ah, Cuidado. ah, ah! Vale, ya están las puertas, corre. Vale. ¡Ah, ah! Me he quedado. Voy a quitar el árbol este, si no, no podemos salir. Pero, tío. Cuidado, detrás tuya. Un zombie ¿Dónde? con un slime en la cabeza. ¡Ah! Vale, ya está, ya los podemos Dale, dar. dale, bucaque, bucaque. Se van a cagar. ¡Ah! ¡No, no, no! Sal de ahí, ven aquí, corre, ven aquí. Ponte detrás de mí. ¡Pincho, pincho! Hola. Venga, en las puertas, date prisa. Vale. Puertas, puerta, ahí. Una ardilla, es un peligro. Peligro para la seguridad del bosque. Vale. Ya con Tienes esto como... aguantamos. Con la comida nos curábamos, ¿no? Creo que era. Hostia, no me acuerdo. No lo sé, champiñón. Sí, recupera 15 de vida. Joder, pues. Vale, pues Me viene genial, cúrate. ¿eh? Yo estaba jodidísimo ya. ¿Cómo se utilizaban? Cuatro. Los cogías y estabas, Cuatro. ¿no? Sí, ya está. Una antorcha tiki.
Vale, vamos a hacer la mina, anda. Me ha Vale. provisionado al menos para no estar Dos. parado toda la noche. ¿Has puesto la alarma? Ups, no. Hombre, no. A ver, no la hagas tan grande, no sé. Ahí está bien, ¿no? Sí, así. Ah. Bueno, tú pica ahí y yo pico aquí abajo. El otro va hacia abajo. Vamos. ¿Cuánto de profundo? Vamos, vale, vamos a parar ya. Vamos, vale. Ya queríamos descender al centro de la Tierra. Tan pronto no, por favor. Vale. Vamos a quitar Vale, viento ¿ves de tú en una aquí. dirección y yo en otra o cómo? Vamos así. Al menos el pico no se rompe. Ya. Sería un Pero problema, ¿eh? Ah, ya te ha podemos tocado hacer, no. piedra. Si yo tengo 47 de plomo, ya podemos hacernos alguna cosa interesante. ¿Tienes cuánta madera te queda? Me queda 101 de madera. Vale, hay que hacer plataformas para subir, ¿eh? Si no, nos tocará hacer escalera. Hombre, la gracia de este juego son más las plataformas. Me gusta la poción esa que te la bebes y hace que los ores brillen. Se ven enseguida. Si encuentras unas cuantas de esas, madre mía. Te las tomas, te bajas, te hinchas a coger ores. Esto es. No, A es ver, piedra, es piedra. que ah, ya pensabas que te habías encontrado un mineral. Sí. Hierro aquí creo que no hay. Las antorchas se hacían con slime, ¿no? Sí, con lime y madera. Madre mía, minar en este juego es horrible. Bueno, no, horrible no, pero que es complicadillo al principio. Así con el shift se ponían automáticamente, vale. Me acordaba de Ah, verdad, pues yo no sabía eso. ¿En serio? En serio. Eso servía para ir paseándote por la mazmorra sin tener que gastar antorcha. Hombre, a ver si tú le das al 8, por ejemplo, yo tengo en el 8 Vale, y se me pone en la aquí sí hay mano. mineral. Sí, plomo. Lead, sí. Agítame, a ver. Vamos. Aquí queda un poco más. Guay. Acabas de cargar mi antorcha, tío. La pones en el paso. Ha sido sin querer. Esto es piedra. Las noches en este juego son largas, tío. Ojalá en el minimapa te mostrara cuando es de día y cuando es de noche. Mejorado el Terraria, el menú al menos, desde lo que veo aquí, salen dos espadas ahí Sí. en el menú. Antes cuando estabas jugando, tenías. Antes estabas jugando al Terraria y la única opción de menú que tenías era guardar y salir. Ahora al menos ya lo han cambiado. Madre mía, Vale. quiero. Voy a subir. Bueno, haz una mesa de crafteo aquí. Ven, ven aquí Vale. arriba. Ups, Es que paso, la de arriba la has quitado, así que. Ay. Vale. Pon una plata. Ay, joder, sí que hago de la. Vale, aquí, listo. ¿Qué es lo que quieres Gracias. craftear? No lo sé, quiero ver qué puedo craftear. Flechas, Una un caña campfire. de pescar, ¿en serio? ¿Se puede pescar? Sí, lo he visto ahora. Parece. Esto es nuevo. ¿Y cómo era para hacerse las cosas de hierro? ¿Había que construirse algo especial con piedra? ¿Algo para fundir el metal o algo de eso? Es que ya no me De acuerdo. hierro hay que hacer, sí, el horno, ¿no? O sea, de hierro no, de metal en sí. Sí, hay que hacer la mierda esta para fundir. Pues nada, vamos a pillar. Eso supongo que será con piedra. Es que ya no me acuerdo, tío, hace tanto tiempo que no juego. Si no me equivoco, hay que hacer los lingotes con el horno ese.
Y el horno. El horno. ¿Cuánto hace falta para hacer el horno? Bueno, por aquí no le veo mucha salida a esto, Ya. Voy a seguir picando por aquí y subo para arriba. A ver si tengo piedra suficiente para hacerlo. Igual lo han cambiado con algún parche o algo así y se hace de otra forma, aunque no sé. Podría ser. Aunque lo veo improbable porque era algo bastante obvio, así que. Ya, ah, vale, ya lo puedo hacer. Vale. Es que son 20 de piedra, 4 de madera y 3 antorchas. 3 antorchas. Pues nada, lo pongo aquí. Voy a hacer lingotes de lead y de cobre. Voy a ver si voy a hacer un por aquí martillo. Abajo, que no tiene mucha pinta, pero bueno, por explorar. Porque llevo un banco de trabajo encima. Ah, vale, el que has hecho antes, que lo has roto. Lo he cogido yo sin querer. Ah. ¿Cuánto lead tienes tú? 12. 12, ¿no? Sí, yo tengo 2. Yo tengo 5. 5, bueno, tenía 18 lingotes, he hecho un anvil. Vale, a ver qué puedo hacer. Una espada. Un arco, una puerta de lead, cadenas de hierro, que tengo que colocar. Las cadenas de hierro servían para hacer cosas de escalada y eso. Sí, con las cadenas se puede escalar. Igual que con las cuerdas, pero no sé, las cuerdas son para el. No tengo para el pico, tío. Vale, aquí hay con algo. Las cadenas eran. Sí, pero con las cadenas hacías los ganchos y todo eso. Y por ejemplo, el gancho de esmeralda, el gancho de. Todo eso molaba mucho. Me voy a hacer una espada. Voy a picar. Ah, espera, creo que ahí veo. Hostia. Pues la espada que tengo, nada más empezar, la espada corta de cobre salvaje. Más 20% de daño, más 10% de tamaño, más 10% de retroceso. Joder. Ya es de día, vamos para arriba. Vale, un segundo, acabo de encontrar cobre. Vale. Es muy poquito, pero es cobre. Ay, payo. ¿Tienes tú para hacer las plataformas? Sí, ahora voy. Uy. Vale. ¿Tu espada de cobre, cuánto, o sea, cómo es? Pues espada corta de cobre estropeada. Menos 20 de daño. ¿Quieres la mía? Vale. La mía es más 20 de daño, más 10 de tamaño, más 10 de retroceso. Vale. Es una espada de puta madre, en realidad me ha tocado. ¿Cómo se soltaban? Ah, vale, sí. Vale. Está bastante bien. Sí, te ha tocado una verde. Sí. ¿Qué cabrón? Oh. Vamos. Bueno, aunque yo ya tengo esta. Plataformas de madera. Es bastante mejor. Infinito y más allá. Venga. Lo bueno de Terraria es que como hay pared detrás, pues puedes poner las cosas aquí en medio y puedes saltar. No te pases, pon cada cierto hueco, si no, no llegamos ni de coña. Ya. Trae, las pongo yo. Es que joder, a ver. Ahí. Ya está. Bueno. Vale, a ver. Vamos a pillar más madera. Estos árboles molestan. 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 Fuera de deforestación. Mira, el tío sigue ahí encerrado, ahí no sale. ¿Sabes qué? Más bien yo creo que deberíamos ser leñadores en los juegos de rol. Nos da por deforestar siempre que entramos a un juego, tío. Pero ser cazador es más divertido, tío. Tío, no me quites la madera. Es mía. Vamos a buscar un sitio donde establecernos, anda. Luego pillaremos más madera. Pero deforestación. Venga, va. Va, vamos, vamos. Uy, ostras, esto está un poquito. Un slime. El cabrón este como venga de parto de acá. Vale. La verdad es que los slimes en este juego son muy pesados, Sí, son muy pesados. Pero muy pesados. Ala, en su puta cara. ¿Eh? Tío,
Que hay niños. Hay niños viendo vídeos de Terraria, ¿sabes? Bueno. Es mi canal, yo digo lo que quiero. No, esto no es horario para niños. Creo que ahí abajo hay un mineral. Extraño, no sé cuál es. Yo me la juego. Has tirado, o sea, te has caído donde no era. No, aquí hay unos cofres. Bueno, cofres. Urna. Hombre, no me refería a eso cuando te he dicho del mineral, pero bueno, pasa, vamos para arriba. Piedra, piedra. Tía, un slime gordo. Mira qué gordo el cabrón. A ver, voy a ver por aquí si hay algo porque veo. Mejor vamos a buscar dónde establecernos antes de que se nos vuelva a hacer de noche. Vale, eso sí es verdad, así que. Mejor nos movemos, ¿no? Uy. Sí. ¿A dónde vas? Ah, que estaba aquí abajo, ahora está. Ah, vale. Pensaba que te estaba alargando. ¿Qué va? ¡Uepa! Mira, vale. Un árbol de los que decías. Sí. Hay una plataforma aquí en el árbol. Pues podríamos establecernos aquí, ¿no? Voy a bajar a ver qué hay. Hombre, es un poco incómodo, para la gente. Coño, esto es nuevo, tío. Antes no había puertas por aquí ni nada. Qué guay, ¿no? A ver, este cofre que hay. Cofre. Vaya, qué guay. Una caña una de pescar. Una puerta. Hecha de madera. Sí. Y mesas y sillas. Esto me lo llevo. Sí, eso pilla el cofre, se me olvida. Y las mesas y las sillas también me las llevo, que es leche. Es un poco arriesgado poner una antorcha aquí, porque dado que es todo de madera. Sí, eso es verdad. Vale, ¿qué leche hay? Es esta cosa? ¿Un gusano? Sí, sí. Lo puedo matar. Vale, y no me da nada. Pues eso. La puerta también me la llevo. Esta madera se pica, ¿no? Sí, lo sé. Es un poco raro eso. Ya. Es que es madera ultra gruesa, tío. Por el cofre. No. ¡Fuera! ¡Qué hostia se acaba de pegar! Tío, eso no es justo. ¿Cómo se le ocurre? ¡Eso no es justo! Tío, baja. Voy para allá otra vez. Baja con cuidado, hombre. Que baje con cuidado, si hay una caída directamente. Pero si se ve, joder, la jodida caída, se ve. No, yo no la veía. Y yo digo, este tío, ¿qué hace lanzándose al hueco? Bueno. Nada, primera muerte, ¿eh? Sí, eso digo yo, primera muerte. Estaría guay. ¿Ponemos un contador? Vale, va, primera muerte. Ahora lo pondremos por aquí, no sé, por algún lado de la pantalla lo pones. Ah, bueno, es verdad, si lo puedo mirar. Vale, contador de muertes. Loncha 1. Metal 0. No, esto no es justo. ¿Ves? Y yo voy a aterrizar suavemente en una plataforma. Una plataforma que te has construido, cabrón. No, esto estaba hecho. Los cojones. Ahí va, hay medusas ahí. Sí, son fluorescentes. Algo interesante por aquí. Web, uy. Pasa de las medusas y de todo eso de momento, yo creo que va a ser mejor. Es que yo recuerde por aquí habían cofres, tío. Sí. Hombre, hemos encontrado ya un cofre, o sea, que no, pero que abajo. Vale, abajo hay más cosas. Sí. Uf, cuidado, caída. ¿Tienes antorchas? Ah, no, yo tengo para hacer. Voy a hacerme todas las que pueda. Vale. Uy, yo me voy a quedar sin antorchas en breve, ¿eh? Yo tengo 53. Vale, telaraña. Bueno, Mr. Metal aquí otra vez. Y bueno, se nos había cortado un error en el framework, pero lo vamos a dejar aquí ya. Llevamos 18 minutos, el vídeo supongo que está bien. Está bien.
pero que vamos a seguir grabando el tirón, o sea que... Ahora mismo va a haber otro vídeo y lo subiremos lo antes posible. Claro. Así que nada, un saludo y hasta la otra. Hasta el próximo vídeo.